Antes de empezar, me gustaría aclarar un par de cosas sobre este vídeo. Lo primero es que la calidad de grabación de este vídeo va a ser un poco pésima, ya que es la primera vez que grabo yo directamente para el canal. Lo segundo es que, para quien se lo esté preguntando, sí estoy trabajando en el review de Fully Cooly y de Serial Experiments Lane, pero como soy una persona tan sociable y salgo tanto a la calle y me relaciono con la gente, no sabía que la ruta de carnaval este año pasaba cerca de mi casa. Así que, como os podéis imaginar, es difícil hacer un guión decente, cosa que no suele ocurrir mucho en mi canal, cuando estás escuchando a Rihanna a todo volumen de fondo y en ocasiones reggaetón del malo, que rara vez suele haber reggaetón bueno. Así que, como no me gusta dejar el muerto el canal durante más de 4 días, decidí hacer una review a un manga que me regalaron hace un par de meses y que leí hace un par de semanas porque, bueno, al principio era un poco reacio tan solo por el mismo título, pero realmente vale bastante la pena y por eso he decidido hacer esta review. Cuando el mundo quede sumido en la soberbia y la depravación, aparecerá un demonio blanco con 101 bocas que lo devorará a todo. Dicha profecía cayó en el olvido y los humanos se entregaron al placer, hasta que la tarde de un día cualquiera, el demonio se presentó en silencio. Abrió sus fauces para anunciar el fin, y el mundo se sumió en las tinieblas. Así es como empieza la historia titulada Una sonrisa hasta el fin del mundo. Una historia que nos narra cómo en ocasiones las personas llegamos a ser mucho peor que aquellas cosas a las que tememos. Una historia que nos muestra cómo nuestros propios prejuicios a veces nos lleva a convertirnos en aquello que más odiamos desde el fondo de nuestro ser. Esta historia se nos cuenta décadas después de la Gran Guerra contra el Demonio, donde a pesar de que murieron millones y millones de personas, el daño colateral más grande es que de las nuevas generaciones han empezado a surgir personas que portan la marca que ese demonio que casi destruyó el mundo portaba en su rostro. De esta forma es como la gente empieza a marginarlos, a excluirlos y a darles caza indiscriminadamente, sin tan siquiera saber si realmente estas personas son peligrosas. Lo bueno de esta historia es que no es difícil poder empatizar con lo que nos está contando, ya que no hace falta retroceder mucho en el tiempo, en la vida real, para darnos cuenta de que esto ya ha pasado en la historia y que sigue pasando en muchos de otros países. Esta historia tiene como protagonistas a una pareja de hermanos, quienes tienen que lidiar con las consecuencias que conlleva portar en el rostro la marca del demonio. Estos hermanos tuvieron que sufrir ver cómo su familia fue brutalmente asesinada ante ellos cuando se descubrió que uno de ellos portaba la marca del demonio. Asesinados por los vecinos y los amigos en quienes ellos confiaban ciegamente. De esta forma es como escapan del pueblo y tienen que ir vagando por el mundo trabajando de cazarrecompensas, sufriendo la humillación y el desprecio que conlleva llevar esta marca en el rostro. De esta manera, durante el transcurso de la historia, se nos van revelando datos que harán que la trama tome giros completamente inesperados. Datos que también llevan un trasfondo crítico bastante importante hacia la sociedad y hacia los prejuicios, como ya se viene viendo durante el manga. Y es hasta aquí hasta donde puedo reseñar sin hacer mucho spoiler sobre la trama del mismo manga. El estilo de dibujo de este manga me gusta bastante, ya que a pesar de poseer el típico estilo shonen que suelen tener los mangas de pelea, es un estilo que no desentona para nada con la historia y mucho menos con la narrativa, la cual también está bastante bien lograda, ya que a pesar de ser un tomo único, logran transmitir el mensaje y no dejan ningún cabo suelto en toda la historia. También cabría resaltar que, a pesar de tener una moraleja final sobre los prejuicios, tampoco la plasman de una forma infantil, como se podría ver en muchas otras series o en muchos otros mangas. Como conclusión del vídeo, puedo decir que este manga es un manga bastante ameno y que te lo puedes leer en una sola tarde, ya que tienes la ventaja de que es tan solo un tomo único. Por otra parte, la historia se toma lo bastante en serio a sí misma para no desentonar en ningún momento y que te quedes enganchado hasta que te lo acabes de una tirada. Aparte, como ya dije, este manga no te transmite el mensaje de una forma simplona como suelen hacer muchas otras series, pero tampoco lo hace de una forma muy compleja, por lo cual es perfecto para leer cuando buscas algo tranquilo pero con cierta calidad.